Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros congresistas de esta sexta edición del Congreso Juvenil, diputadas y diputados presentes y público en general. Mi nombre es Yaudiel Espinosa Padrón y represento el Distrito 9 de Playa del Carmen. Como persona joven, es para mí no solo un placer, sino también un logro encontrarme frente a ustedes, visibilizándome orgullosamente como una persona LGBT. Y es que a lo largo de la historia, a las personas LGBT se nos ha invisibilizado, discriminado e incluso asesinado. En esta línea, el año 2021 representó una serie de retos sin precedentes para las personas LGBT de Quintana Roo. Con el homicidio de un chico en la ciudad de Cancún el día 5 de junio, a unos cuantos días de iniciar las marchas del orgullo LGBT en nuestro estado, este chico fue asesinado, fue calcinado y fue torturado, solo por revelar su estado serológico. Este caso se sumó a los otros 4 que hubo registrados contra personas trans y personas LGBT, específicamente hombres gay, en nuestro estado. Esto nos dice claramente que nuestro estado vive una constante ola de violencia que no ha parado y no parará contra las minorías. Complementando esto, las mujeres son otro grupo históricamente vulnerado que sufre nuestro estado actualmente. No olvidemos la represión del 9 de noviembre contra las compañeras feministas en Cancún. No olvidemos el asesinato de Victoria Esperanza Salazar por manos de la policía de Tulum. Estos casos se suman al acoso diario y constante contra las mujeres, contra las compañeras que se encuentran hoy presentes siendo delegadas de sus municipios y distritos. Derivado de este complejo contexto de desigualdad estructural al que diferentes grupos vulnerados en Quintana Roo nos hemos visto sujetas y sujetos y ha limitado nuestro pleno ejercicio de los derechos humanos, propongo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el título segundo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se adiciona a este el artículo 34 bis y el capítulo segundo denominado de los grupos de atención prioritaria. Esto con el objetivo de que se cree política pública especializada para estos grupos, las mujeres, las personas LGBT, los pueblos originarios, las comunidades mayas de nuestro estado. Reconocer en la Constitución de nuestro estado a las mujeres, a las juventudes, a las personas LGBT y a las comunidades indígenas es un primer paso de los muchos que debemos dar para avanzar en la agenda de derechos humanos en nuestro estado. Partiendo de la base de lo que no se nombra, no existe, en este Día Internacional de la Visibilidad Trans, celebremos la vida de las mujeres y hombres trans, así como la de todas las personas que han sido históricamente vulneradas en nuestro estado y en nuestro país. En este contexto de violencia contra nosotras, en este atentado constante de nuestras vidas, nombrarnos aquí, visibilizarnos aquí, es estar orgullosas y mostrar que estamos dando una lucha que es constante y que seguirá, hasta que no sea ley, todo lo que deba ser ley. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.